La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Adora al Creador. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 7 dice así: diciendo a gran voz, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y enfatiza: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cómo concluye el mensaje del primer ángel? Concluye así: y adorad. ¿A quién hay que adorar? Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La verdadera adoración comienza por comprender y aceptar que hay un creador. Por eso el libro de Génesis, desde el primer capítulo y el primer versículo, no trata de convencernos de que Dios es creador. El libro de Génesis empieza así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En otras palabras, lo da por sentado. De paso, la palabra hebrea para crear en este pasaje es bará, es decir, en Génesis 1:1. Y este verbo se utiliza única y exclusivamente referido a Dios como sujeto. Entonces, Dios es creador y lo que ha creado evidencia lo grande que es su poder y lo maravilloso, por supuesto, que es su creación. Por ejemplo, Dios creó el sol. Pero, según los estudiosos, dicen que el sol produce más energía en un segundo que lo que la humanidad ha producido usando petróleo, gas, carbón o fuego desde el principio del tiempo. Y hablando del sol, el sol tiene un diámetro de aproximadamente 1.400.000 kilómetros y podría contener más de 1.000.000 de planetas del tamaño de la Tierra. Pero el sol es solo uno de al menos 100.000.000.000 de estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Solo este ejemplo debe invitarnos a caer de rodillas y decirle a Dios: alabado seas Dios, porque tú eres creador de todo el universo. Y solo pensar en el sol, esto ya nos hace creer que hay un Dios todopoderoso que fue capaz de crear tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Entonces, cuando comprendemos que Dios es nuestro creador y vamos a dimensionar todo el poder que Él tiene, lo natural será entonces adorarle. ¿Y cómo no adorar a Dios si es todopoderoso? Dice Isaías 40:26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y San Juan 1:1-3 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. La primera, Apocalipsis 14:7 termina con un claro llamado a adorar al Creador. Este llamado es importante, principalmente ahora, cuando la mayoría del mundo científico y hasta del mundo cristiano acepta, por ejemplo, la teoría de la evolución,
una enseñanza que golpea directamente al corazón de todas las afirmaciones bíblicas y a los cristianos. Segunda lección, la creación revela a un Dios de un poder impresionante e ilimitado. Su poder creador no solo trajo la existencia, los cielos y la tierra, sino además ha obrado en favor de su pueblo a través de los siglos. Él es Dios que originó este mundo, que está siempre presente en este mundo y que nunca abandonará a su pueblo en este mundo. Por eso y mucho más, adoremos a nuestro Creador.